Et voilà. Bonjour à tous. Encore une fois, ok. Bon, on va continuer, cette fois, avec deux pages la page 52, page 53, ok Je vais lire les documents avec vous, de manière que vous compreniez et que vous puissiez faire les activités. Euh, sur la page euh, 52, il y a un texte. Donc, euh, il y a euh, un petit texte qui dit Cher laura, oui, tes demi-frères et sœurs, ton frère et le bébé, vous êtes beaucoup d'enfants, mais ta maman vous aime tous et elle, 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 elle t'aime très fort. Ok Querida Laura, oui, tes demi-frères et sœurs, tus medio hermanos, hermanas, ton frère et le bébé, Tu hermano y el bebé, vous êtes beaucoup d'enfants, sois muchos niños. Mais ta maman vous aime tous, pero tu madre os quiere a todos, vous aime tous, et elle t'aime très fort, y te quiere mucho. Esto tiene que ver con el dibujito que está al lado, que es de una niña que se llama Lo. ¿Eh? Veréis en la parte de abajo, pone una chica con un gatito, ¿eh? Lore moi, l'or, yo, Laura. Él parle de la familia. La familia. Alors, vous avez la familia. Je lis le texto. est que ma mamá m'aime encore? Mi madre me sigue queriendo, me quiere todavía, encore, aún todavía. O, como estructura del castellano, me sigue queriendo, sigues haciendo esto. Ese seguir, esa estructura en francés sería el verbo, sin más, con encore. Même encore, me sigue queriendo, me quiere todavía. Je lis le texte. Ma maman a un amoureux et elle est enceinte. Encore un nouveau frère. J'ai déjà mon frère Théo. Chez mon papa et son amoureuse, il y a mon demi-frère Tom et ma demi-sœur Lucie. Je n'aime pas Lucie et je suis contente quand elle est chez son père. Avec le bébé, nous sommes cinq enfants dans notre famille. ¿Es que ma maman m'aime encore? L'or, huit ans. Parece ser que Laura está muy preocupada de que su madre la quiera porque hay muchos miembros en la familia. ¿Ok? Sus padres eh, viven separados y cada uno tiene pareja. Ella dice son amoureux o son amoureuses, su enamorado su enamorada, para referirse a la pareja de su padre o de su madre. Fijaros la pequeña nota abajo. un demi-frère ou une demi-sœur, c'est l'enfant d'un de vos parents avec un autre partenaire, et dans votre langue. Por tanto, un medio hermano o una media hermana es el hijo de uno de vuestros padres con otra pareja, partenaire, pareja. Y si se dice igual, en nuestro idioma. Yo creo que sí, que en español decimos lo mismo, o eso creo, ok Alors, vous avez les activités de la page à côté, de la page 53, eh, D'abord, numéro un, lisez les documents, repérez la rubrique. Combien de personnes s'expriment Qui sont-elles Nous pide que sepamos quantas personas se están expresando en esa página et qui sont. Yo no os lo voy a decir. Espero que me lo digáis vosotros. Qui sont les personnes qui s'expriment, qui racontent quelque chose dans cette page, ok Observez le dessin. Observe el dibujo, observe el Dessin. ¿Quiénes son Isabel Y David? ¿Quiénes son Isabel Y David? qui los les gusta? Pardon. ¿Quién no les gusta su familia? qui No qui ¿A quién? ¿Quién siempre pregunta por Personas? ¿Quién no les pas? No, ella no ama En su familia. Hay alguien que no le gusta Mucho en esa familia, que no le cae muy bien ¿Dónde qué tipo de familia Vive? ¿Qué tipo de familia Es la, la familia en la que vive? Laura. Intentar responder a todo esto, si queréis, si es muy sencillo, no hace falta que me lo contéis, pero si queréis eh, que yo lo revise, me podéis escribir un documento en Word diciendo cuál es la página y la actividad y yo os lo corrijo. Es interesante la actividad número 5. Complete le tableau eh, à l'aide du document. Alors, vous avez là les déterminants possessifs, los eh, adjetivos, posesivos, mon, ton, son, ma, ta, -sa, notre, votre, leur. Echarle una ojeada, creo que no es muy complicado, porque ya lo hemos visto en clase, ya lo hemos trabajado, por tanto, intentad siempre rellenar esos espacios que están vacíos. Nos dice una pequeña nota, on emploie mon, ton, devant un mot féminin qui commence par voyer ou h mieux. Acordaros que decimos mon, ton, son, para designar un objeto o persona eh, de nuestra propiedad, eh, que expresa propiedad que es masculino, y matasa para algo que lo que va después es femenino. Pero ojo, si la palabra a la que hacemos referencia, femenina, empieza por vocal o H, no diremos ma ta sa, sino mon ton. Son. No diremos ma infirmier, sino mon infirmier. No diremos ma a mí por mi amiga, sino mon ami. Por tanto, eso os conviene que lo tengáis en cuenta. Eh, bueno, el ejercicio 6 no es especialmente importante, es para que veamos qué similitudes hay eh, o diferencias con el francés eh, respecto al, al tema de los eh, adjetivos posesivos, pero bueno, quizás lo importante es la cortesía, vous, sería votre, votre familia, su familia de usted. Eh, vos amis, sus amigos de usted. acordaos que votre es vuestro, pero también es usted, cortesía. ¿De acuerdo? Acordaros ese detalle. Vamos a la actividad eh, que tenemos al otro lado, la número 6, écouter, comprendre et reagir. Fijaros que ahí tenemos unos pequeños auriculares que dicen que es una actividad de comprensión. Tendréis que utilizar los audios que vienen en vuestro manual y Leticia parle de esa familia. Écoutez et complete la fiche. Tenéis que completar la ficha a quien ella le da esos adjetivos. Un persona drôle, 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 quiere decir una persona que es rara, graciosa, simpática, es como raro y es como cómico y raro. Eso es eh, más o menos el matiz. ¿okay? Un persona bavarde, bavarde, que le gusta hablar, charlatán optimista, une persona optimista, no hace falta traducirlo, pesimista, pesimista, tampoco hace falta traducirlo, rêveuse, soñadora, eh, que tiene mucha imaginación, reveuse, de rêver. soñar, tímida, colérique, colérique es irascible, eh, o sea que se enfada fácilmente, colérique y gentilla, gentilla, amable, gentil, de acuerdo, bueno, se trataría de alguna forma rellenar esos datos. Y luego, en vuestra familia, pues en la actividad 10, ¿y vos, vous êtes como en familia? ¿Cómo es usted en familia? Dans ma familia, je suis bavard. Por ejemplo, yo soy charlatán. O je suis gentil. O je suis tímido. O je suis pesimista. Optimista. Simplemente jugáis con ello. Y luego, ya eh, tenemos ahí que nos pide, que, pues, os lo había de hecho sugerido en la grabación anterior. Dessine un árbol genealógico. Bueno, pues hacéis un pequeño árbol genealógico con un pequeño texto abajo que diga, por ejemplo, Moi, je m'appelle eh, Laure, eh, j'habite a Oviedo o a Madrid, eh, avec ma familia. Ma familia, eh, c'est mon père. Quizá se Pedro, mamá, mamá, se María, eh, j'ai 18 ans, 20 ans, 40 ans. Eh, en fin, eh, habláis un poquito de la familia, siguiendo un poquito los textos de, que hemos visto antes, en donde los niños se presentaban, pues algo parecido pues, eh, podéis escribirlo. Y si queréis, me lo podéis mandar. De esta manera, eh, os dejo la grabación de estas seis páginas eh, que hemos visto hasta ahora. Nos quedan otras seis páginas que lo dejaré para la publicación del lunes, porque esto irá en la publicación de mañana, miércoles, día 26 de marzo. Para el lunes mmm, os dejaré la publicación de las seis páginas siguientes, de modo que completemos esta unidad 3. Os voy a dejar también, junto con estas grabaciones, eh, el acceso al cuaderno de ejercicios. Sé que algunos ya lo tenéis, otros no. Lo que he hecho es escanear unas, eh, las páginas de modo que podáis también hacer las actividades. Fijaros cómo aquí en la actividad 5 de completar los posesivos nos dice calle de ejercicio, página 22, 23, 24, ejercicio 1, 2, 3, 4. Por tanto, os voy a dejar las, digamos las fotos de esas páginas para que hagáis los ejercicios 1, 2, 3 y 4. En este caso tenéis ya el corrige también, va incluido. Por tanto, os mandaré también el corrige para que los hagáis y lo comprobéis. ¿De acuerdo? Y con esto digamos que tendríamos más o menos las actividades para, el, para mañana, y aunque las podéis hacer, obviamente, de aquí hasta el lunes, porque hasta el lunes no habrá nueva publicación. Eh, me gustaría que me dijerais si este sistema... Os resulta útil e interesante. Si tenéis tiempo y ganas de hacerlo, porque entiendo que en esta situación de, de confinamiento a veces uno no tiene humor para ciertas cosas, pero bueno, si veis que creéis que funciona esta manera de estar en contacto, decídmelo para continuar de esta manera. Y si se os ocurre algo mejor, de modo que no perdamos en la medida de lo posible la clase, también me lo decís. En cualquier caso, también os invito a que sigáis leyendo los capítulos de nuestra lectura que era Le Secret de Louise. Eh, hasta ahora os he publicado tres capítulos, ahora os publicaré dos eh, capítulos eh, por sesión para que podáis leerlos. Fijaros que en este caso eh, os dejaré el PDF para que podáis leerlo y escucharlo. Y si hay alguna actividad y la queréis hacer... Y luego me la dais para que yo la corrija, por mí encantado. No quiero meteros mucho trabajo, sé que tendréis otras ocupaciones, otras prioridades, pero en la medida de lo posible vamos a intentar estar en contacto. Cuidaros mucho, a la prochaine y buena continuación a todos. Vale, chao.